Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre. Este es cobre de joyería, aunque esté desnudo no se va a poner feo, que siempre andáis preocupados por eso, no sé por qué. Dos ganchos, estos son antialérgicos de cobre esmaltado y están realizados a mano. Hay un vídeo para que podáis ver cómo se hace este gancho y otro tipo de gancho. También abalorio, estos son de 8 milímetros de diámetro y son marmoleados. Significa que tienen el aspecto de la piedra, el centro es cristal. ¿De acuerdo? Pues nada, continuamos. Un cierre de mosquetón, también podéis encontrarlo con el nombre de cierre de langosta. Dos rocallas pequeñitas, tienen un color así entre dorado y cobre antiguo. Y dos abalorios de cobre, estas son de 2 milímetros de diámetro y estas son de 3. Os lo dejo como siempre en la descripción del vídeo. Y comenzamos. Vamos a apartar los ganchos y todo y empezamos. Vamos a hacer un eslabón que está basado en el sistema de ráfaga, pero lo vamos a abrir un poco para que quede más ancho y podamos utilizarlo como eslabón de pulsera, de pendientes, de, en este caso vamos a hacer con estos eslabones una pulsera y unos pendientes. Si vais a usarlo para collar, ahora os explicaré qué modificación debéis de realizar, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos con un engarce lateral. Empezamos con un engarce lateral. Va a quedar así. Y ahora, utilizando siempre la misma zona del alicate, vamos a doblar aquí. Y vamos a hacer como una especie de forma de clic. También le decíamos a esto antes eslabón de clic. Siempre y cuando no fuera ancho, sino que fuera de una pieza y fuese colocado de esta manera. Pero el sistema es el de las ráfagas. Bueno, ya tenemos aquí un doblez en un lado y otro en el otro. El siguiente paso. Yo, para obtener una medida más exacta y tener un tramo donde doblar, voy a usar el ancho del alicate de punta plana. Y me lo llevo al otro lado. Vamos siguiendo, conservando la forma de clic. Y en el otro lado igual. Como veis, estoy trabajando desde el rollo, esto se gasta bastante cantidad. También depende de la forma del alicate, de la zona que uséis del alicate cónico y demás. Y ahora, agarrando la vuelta anterior, voy a doblar también aquí. Y voy a hacer lo mismo. ¿Veis? Ahora tengo dos vueltas más largas. En el otro lado igual. Tenemos ahora dos, pues vamos a hacer una más, tres. Bueno, ya tenemos tres en cada lado, ¿veis? Tres en cada lado de la misma medida. Pues doblamos y nos lo llevamos de nuevo hacia el centro. Y vamos a terminarlo del mismo modo que comenzamos. Metemos el alicate. ¿Veis? Y va a topar aquí, en el mismo sitio. Como el alicate es de punta cónica, no podemos ponerlo derecho, sino tiene que estar así inclinado para que forme aquí una línea recta. Aún así, vamos observando y corrigiendo si es necesario.
Bueno, ya tenemos aquí un doblez. Lo voy a girar para que veáis el otro. Vamos a hacer lo mismo aquí en el lateral del inicio. Y ahora nos vamos a la parte central para hacer el engarce lateral. Deciros que ya me llegó otro alicate rojo y otros materiales y demás. Os lo enseñaré y os lo digo en el vídeo. Ahora voy a consultar los días que me ha tardado. Madre mía, que ha pillado la cuarentena y de todo. Aún así, realizaré otro pedido en breve para guiaros mejor cuánto tarda. Mientras tanto, pues ya sabéis que está la tienda de Amazon, ¿no? Que está en todos los países. Bueno, y ya podemos cerrar aquí este circulito. Y tenemos el eslabón acabado. ¿Qué nos falta? Vamos a abrir aquí un poco y sujetando con el alicate, fijaos, para tener la medida, pues mira, que quede esto aquí dentro de la pala, hasta el fondo dentro de la pala, y doblamos hacia el exterior. No voy a llegar a los 90 grados, va a ser un pelín menos, ¿de acuerdo? Y con el otro hacemos lo mismo. Abrimos aquí un pelín. Y doblamos. En el otro extremo igual. Doblamos hacia el exterior. Es un eslabón muy fácil de hacer y muy muy llamativo, ¿eh? Ahora os explicaré cómo tenéis que hacer para usarlo para collar, ¿eh? Porque así tal cual sirve para pulsera y para pendiente nada más, ¿eh? Bueno, vamos a poner toda la vuelta derecha porque la hemos movido aquí al manipular. Y ya está. Podemos oprimir un poco en el centro con este mejor para esto. Y aquí veo yo que le sobra un pelín, así que le voy a cortar. Ya tenemos uno de los eslabones terminado. Vamos a realizar otro por si ustedes no lo han visto, por si no se han enterado. Vamos a hacer otro más. Voy a apartar lo demás para que podáis ver con claridad. Misma zona del alicate. Tensión más o menos he usado yo. Y volvemos a utilizar el alicate plano para hacer esas tres vueltas centrales. Ráfagas de alambre le llamamos a esto, ¿eh? Desde siempre. También he visto por ahí técnica sol. Bueno, yo no sé qué es técnica sol.
Me imagino que como al inclinarlo se pueden hacer soles y alguien no sabía el nombre, pues se le ha ocurrido poner ese nombre. En internet rápido se corre las voces, aunque no sea la palabra correcta, pero bueno. Ya os enseñaré también cómo se hace un sol con esta misma técnica, aunque tenéis también unas hojas de cannabis que podéis adaptar también a hojas de olmo. Y está hecha con esta misma técnica, pero formando círculos. Formando circulitos. Ya tenemos aquí otra vuelta. Y nos falta una más en este lado. Listo. El siguiente paso era usar el principio aquí apoyando el alicate. Ahora la arista del lado también. Cortamos y ajustamos bien a su sitio. Un pelín más vamos a cortar aquí. Y listo. Y ya sabéis el siguiente paso. Abrimos aquí un poquito. Usamos el alicate plano hasta aquí, que no sobresalga, pero que lo cubra entero, y doblamos hacia el exterior. Y con el otro lo mismo. Si veis que ha quedado muy abierto o muy cerrado, pues podéis corregirlo sin más. Vamos a poner toda la estructura derecha, por si se ha inclinado, aquí. Y ya tenemos otro eslabón terminado. Voy a oprimir un poco aquí en el centro. El siguiente paso. Bueno, en este caso van a ser unos pendientes. Si no fueran unos pendientes, pues vais enlazando uno con otro, con abalorios y demás, que ahora os voy a mostrar también. Una pulsera. A ver. Esta, por ejemplo, que se parece más a la que he cogido antes. Deciros que, bueno, ahora os digo la medida exacta de lo que he gastado para la pulsera y para los pendientes. Ahora lo digo exacto, para que tengáis una aproximación. Aquí vamos a hacer un engarce pequeñito
para colocar este abalorio. Y lo colocamos aquí en una de las aristas que hemos dejado recta. Y el otro igual, ya tengo aquí uno de antes, pues hago lo mismo con él. Lo voy a colocar en el centro. También podéis poner abalorio en los laterales. Que el abalorio siempre sea más grande que el ancho de la arista para que no se cuele por ahí por los huecos, de acuerdo con el movimiento y demás. Y ahora le vamos a poner arriba un abalorio así de color marrón tostado también para que quede aún más largo. Un pendiente muy llamativo que no va a pesar. Yo sé que, bueno, hay países que se llevan unas modas, cristales muy pesados y demás. Yo os recomiendo de verdad, de corazón, que no hagáis eso, que los pendientes no pueden pesar. Nadie puede hacerse daño por vuestra culpa. Eso está muy feo. Pero bueno, cada uno allá con lo que hace, ¿no? Con su trabajo. Yo os digo que no se enganchen, que no pesen, que sean algo que se pueda usar de forma diaria y sin ningún tipo de peligro, porque en parte pues seríamos responsables. No es que sea tampoco una gravedad que a alguien se le rompa la ternilla de la oreja, el lóbulo, ¿no? Pero no mola, ¿no? No mola nada. Un pendiente que pesa no suele molar. Pues nada, le ponemos el gancho y ya está listo nuestro pendiente. Ahora sí podemos ponerlo derecho aquí sobre la mesa. Bien, perfecto. Y con el otro lado pues lo mismo. Esto también es cobre, bueno, es bronce antiguo, ¿no? Viene en una cajita que trae muchas. Os dejé ayer un enlace de un alicate. Este alicate es muy bueno, ¿eh? Para el precio que tiene más, pero yo sé que no va a durar toda la vida, por eso me he pedido otro. Porque me gusta y lo veo bien de precio. Pero si yo llego a ver el que vi ayer en Amazon, os juro que me compro ese, ¿eh? Primero porque tiene los mangos engomados. Luego tiene un sistema de muelle como este que va embutido aquí en un hueco y se puede sustituir si con el tiempo se afloja. Y le veo también una buena punta muy afilada. Os dejé el enlace de Amazon España en mi página y en estado también, ¿eh? Porque una chica española me preguntó, entonces pues estuve buscando para ella y encontré, creo que encontré mejor calidad-precio, porque hay alicates que valen 50 o 60 euros, ¿eh? O sea que yo lo veo a un precio bien, para lo bueno que es. Es como los antiguos y eso me ha gustado mucho. Sobre todo el sistema de muelle. Es que hace un tiempo no lo había, ¿eh? Yo lo he visto ahora y no lo había visto antes. Eso no quita que, bueno, si ustedes tienen menos o suelen perderlo porque salen a vender por ahí o lo que sea, pues tengan también uno de estos rojos porque son muy buenos, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos los pendientes acabados.
Yo he hecho también una pulsera con el mismo sistema y lo único que nos queda ya es colocarle el cierre y el ganchito, la argolla para cerrar. Le voy a poner el 7. A ver. Listo. Y de aquí vamos a realizar una argollita. Bueno, de aquí habremos gastado unos 2 metros aproximadamente en realizar el conjunto entero. 2 metros de alambre de cobre, 2 metros quizás un poco más. Con 2 metros y medio tenéis suficiente para realizar la pulsera y estos pendientes. Pero si hacéis una medida mayor, si usáis un alicate con la punta más grande, sí, pues ya sabéis que no va a ser lo mismo, claro. No va a ser igual, ¿eh? Vamos a cerrar este engaste, que lo dejé abierto antes. Bien, siempre que tenga un hueco grande la bola, meter la puntita del engarce en el interior. Y de aquí pues vamos a hacer una argollita. Una argollita para cerrar el cierre. Fijaos, era lo que os explicaba el otro día. Si cortáis por aquí, la parte que ponéis plana va a quedar más plano el corte, ¿eh? ¿Veis? Y no vais a necesitar lima porque queda completamente plano. Esto es una de las cosas que tienen los alicates de punta fina. No todos, ¿eh? No todos. Y este pues igual, queda plano y acopla mejor. Acopla mejor la argollita. Y ya he probado también con el aluminio y también va muy bien. También lo deja plano, ¿eh? Sino en un corte en dos lo deja plano. Para los engarces no va a importar realmente la postura en que utilicéis el alicate de corte, pero por ejemplo para las anillas pues sí, está mejor que quede así para que queden bien cerradas. Bueno, y ya tenemos también nuestra pulsera terminada. Vamos a probar si cierra bien, anchito y demás. Y vamos a observarla así, en plano, para ver si coincide bien el cierre o la argolla. Vemos que sí, las direcciones van bien. Pues estupendo, ya la tenemos acabada. Yo no me la voy a poner ahora mismo porque no tengo aquí el cacharro de colocar las pulseras, pero queda muy bonita, queda muy bonita, y los pendientes obviamente también. Si queréis hacer un collar con este mismo sistema, con un eslabón exactamente igual, no va a quedar bien, va a bascular sobre sí mismo y se va a girar el eslabón. La solución sería la siguiente: colocarle en uno de los sitios unos pesos en uno de los lados, entonces iría hacia abajo y ya quedaría todo derecho, ¿de acuerdo? Así que las que os gusta experimentar y demás y mejorar los diseños o utilizarlo para otras cosas, pues ya sabéis la manera en que tenéis que usar este eslabón para realizar esto. Vamos a poner este derecho que quedó un pelín doblado. Y listo. Ya tenemos terminado nuestro trabajo de hoy. Se trata de una pulsera con eslabones de ráfaga, que al final hemos abierto en los laterales para que queden de otra forma. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita dándole al menú en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.